Ahí hay un par de naves que va escapando y están siendo atacadas por un crucero estelar. Bueno, bienvenido nuevamente al jueguito del recuerdo. Hoy les traigo el Star Fox. Vamos a terminar Star Fox esta noche. Esta noche de videojuego. Como se pueden dar cuenta, la historia, como pueden ver, ahí hay un crucero estelar con varias naves que están atacando ahora un planeta que se llama Corneria o algo así. Ya. La intro trataba más que todo de que el planeta donde se encuentran estos cuatro personajes, que son como animales, están siendo atacados. Ya. Y estos cuatro compadres son como los defensores del planeta Corneria. Star Fox, un juego del año 1993 sacado por Nintendo, donde teníamos que manejar a nuestro escuadrón de cuatro personajes: un zorro, un conejo, una rana y un halcón. Bueno, partíamos con el juego. Acabo de apretar Start y nos encontramos con una parte donde nos mostraba cómo poder mover nuestra nave, donde poder mostrarnos cómo dar roll. Un, dos, a ver. Gira, po. A ver. No, gira para el lado, a ver. A todo mal. Para este lado gira. Para este otro lado no gira. Y bueno, allá arriba dice que es roll. Ya, eso. Con este tomamos el turbo, el boost. Tenemos los disparos normales, tenemos el break, ya ahí me salió recién, y tenemos la nova bomb, la bomba nova. Ya también teníamos la opción de elegir nuestro tipo de controles, la A, B, C o D, ¿cachai? Que para el problema de los compadres que son zurdos, los que tienen problemas con el inver el juego inverso. Ya vamos a un training. Primero les voy a mostrar un poco de qué trataba el training. En el training era muy fácil. Bueno, ahí no hablaba un perro, era como la novedad espectacular. Así ver que no hablaban por radio, así nuestros personajes. No puedo creer que esté haciendo este. Bueno, la cuestión es que aquí nos invitaba más que todo a participar de una práctica donde tenía que pasar por varios anillos. Ahí recién me acaba de contar uno porque acabo de no pasar por un anillo. Si falláis uno, te volvíais a cero. ¿Ya? No es un tema tan complicado, un nivel donde con un poco de práctica lo paséis rápidamente. Como se pueden dar cuenta, yo soy un loser. Ya, ahí la pasé. Y luego el tema de los anillos, te encontráis con otro escenario donde tus amigos, que son estos tres animales, que eran la rana, el pájaro y el conejo, te decían que tenéis que seguir como la formación de ellos, tenéis que copiarla. Si no la mantenía, el conejo a cada rato te está odiando y te está diciendo: ya, pues weón, ¿qué pasa contigo que no mantenéis la formación? Ya, para abajo. ¿Cachai? Te hace mantener la nave de ciertas posiciones. Te hace dar los loops, que a mí no me salen, a mí me sale uno. Te sigue weyando el conejo, de que te dis vuelta y todo ese tipo de cosas. Otro mundo, más que todo un tema de memorizar este nivel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué anda mal contigo, Foxy? ¿Ya? Entonces, no anda nada mal con nosotros en el juego del recuerdo, más que todo no tengo memorizado esos movimientos y este juego de training era puro memorizar. ¿Ya? Así que nada malo. New Brainness, ¿ya? Y después viene de nuevo lo mismo de los anillos, la misma vuelta que nos acabamos de dar. Vamos al juego. En el juego teníamos tres niveles. Teníamos el nivel de los. El nivel 3, el nivel 1 y el nivel 2, ¿ya? Cada nivel tenía un grado de dificultad más avanzado que el otro. El de abajo, por así decirlo, era el más rígido. Y el de arriba era el mediano. Nosotros nos vamos a ir por el fácil, ¿ya? Esta grabación va a ser normal, ¿ya? Es como decir, vamos a irnos por el nivel normal, el nivel 1. Tenemos que pasar por Corneria, Asteroid, Space Armada, Meteor y finalmente vamos a llegar a Venom. Démosle. Bueno, como le había contado la historia, quiere decir que estamos siendo invadidos en este momento por las fuerzas de Venom y tenemos que ir a defenderlo. Star Fox, equipo Star Fox, ustedes son el último recurso.
para contrarrestar los ataques de Venom. Buena suerte. Y ese weón es un perro, weón, un líder nuestro es un perro, como un perro, un sabueso, no sé. Y ahí está nuestro amigo Fox recibiendo las llamas. Hay que admitirlo. Esta cuestión yo la grabé en DVD, o sea, en VHS. En los tiempos de cuando salió este juego, todavía podíamos tener VHS alguno. De hecho, todavía no estaba el DVD. Que es lo que pasaba, que entre los que teníamos Super Nintendo y todo ese tipo de enfermitos, de ñoños, por así decirlo. Yo al menos le decía a mis amigos que tenían el Star Fox, weón, grabame un gameplay, weón, del Star Fox. Ni siquiera le decía gameplay, porque en ese tiempo no cachaba lo que era un gameplay. Sino más que todo les pedía que me grabaran el juego. Para yo llegar a mi casa y ver cómo era el juego, weón, y alucinar. Así era la cosa, weón. Le pedí a tu amigo que te grabaran un VHS el juego y después que lo miráis. A mí me pasaba esa cuestión, yo quedaba loco. Hasta que después me lo prestaron y lo pude disfrutar al máximo. Bueno, lo que no me gustaba mucho de este juego, que traía ese famoso chip FX, que era muy nombrado en esa época, que también lo traía el Dirty Track o algo así, un juego de auto, había el Vortex también, que era otro juego de o Morty, ¿no? Habían dos juegos más que yo recuerdo que eran como de la misma onda de Star Fox, de onda así como poligonal, 3D. ¿Ya? Lo que no me gustaba era que se movían muy lento, porque claro, igual estaban forzando la consola al máximo nivel de procesamiento, de datos, no sé, por así decirlo. Entonces igual se movía lento, cosa que igual uno no estaba acostumbrado. En ese tiempo estábamos acostumbrados a los jueguitos 2D y que funcionaban todo el tiempo, ¿no? Pero encontrarte con esta nueva gráfica, con esta nueva modalidad era otra cosa, ¿no? Bueno, al parecer vamos bien, no vamos tan mal. Cuando vemos la cordillera de los Andes, que es lo que yo me imaginaba. Estamos en Chile. Del futuro. Estos bípedos. Que no los maté. Este es nuestro amigo conejo pidiendo un amigo Slappy, no me acuerdo cómo se llama el conejo. Ahora al final de Caniel vamos a cachar cómo se llama. Puta, no marqué el checkpoint. Bueno, la ayuda de los amigos vale callampa, porque miren, fíjense. Están disparando, miren, ese weón que acabo de ayudar, ahí dispara un rato y te va, para eso servía nomás. Igual hay que ayudarlo. Tenemos este vídeo o algo así. La primera vez que vi este jefe, qué loco, lo admito, pero loco. La música cambia, la sensación de pelea cambia, ya no es tan rápida, sino que te vas a enfrentar con un jefe bacán, grande, brígido. Tenés que ver dónde dispararle, ¿cachai? Tiene una técnica, como los típicos jefes del World of Warcraft. Este jefe tenía la técnica de que tenéis que dispararle aquí en las partes rojas. Puede tirar una bomba, pero no es más fácil matarlo así. Ah, ya lo debería haber matado. Ahí está. El primer jefe es muy fácil, nada del otro mundo. Ese es el típico efecto que tenía el Contra 3 de Alien Wars, de la bomba, cuando tiré la bomba nuclear. Bueno, aquí pasamos el túnel. Nuestros amigos se reportan. Mira como sueño. Nuestros amigos se reportan. Falco. Oye, weón, no te podéis llamar Pepi, weón. Sleepy, Falco y Pepi. Yo lo personal odio la rana y el conejo, weón. No, no. Son Soul. No sé, weón. Ya, Asteroid.
No me gusta la rana y el conejo porque como que nada que ver. El halcón ya se ve brigio, el zorro también es brigio, pero weón, la rana y el conejo, weón. Las fuerzas de Andrew están intentando construir una base en esta área. Destrúyela y en la roca y destruye su roca. Bueno, lo bueno de este nivel que miren. Pasa como a una vista de navegación distinta de la nave. Esto era espectacular. Había un comercial de Nintendo cuando salió Star Fox y mostraban esta parte. No era lo mismo, no era lo mismo. Ocupaban trucos televisivos ahí, pero te vendían la pescada cuando estáis dentro de la nave y todo ese tipo. Búsquenlo en YouTube, puede que esté por ahí. Bueno, lo bueno de este nivel, que ya está ya aquí en el espacio, ya no está ahí en un planeta. Eso es lo entretenido de este juego, que te hacía pelear en el espacio, en los planetas, en los asteroides, en diferentes zonas, entonces eso era llamativo. A mí me llamaba mucho la atención, era espectacular. La música, nada que decir. No, la música es muy buena. Buena, buena. Bueno, aquí yo me recuerdo que habían como mu muchos trucos que te servían como para poder adelantar de nivel. Unos warpson, como así decirlo. Los warpson muchos lo conocen, gente que ya partió con el Nintendo NES jugando, por ejemplo, el Mario. Warzone era una zona donde que te llevaba para un nivel más avanzado. Entonces aquí la única, miren, por ejemplo, si se fijan ahí habían tres asteroides que están como en una formación de pirámide. Todo ese tipo de elementos que habían ahí te podían servir para poder pasar a un nivel más avanzado. O sea, habían cosas ocultas dentro de esto. Si chocabais con algún asteroide, si le disparáis cuatro veces, o sea, un asteroide, cosas así. ¿Ya? Entonces también tenía su warpzone, no era puro disparar como enfermito y matar a este mono. Ya, vamos bien. Siento que vamos bien. Bueno, aquí hay un checkpoint. Ya. Los checkpoints te regeneran un poco de energía también. Así que es muy bajo. El conejo me está viendo ayuda. Lo ayudamos rápidamente. Me da la gracia y todo. Miren, ese asteroide verde, con este asteroide de acá tienen algo oculto. Yo sé que esos dos eran como para sacar algo. Un secreto, algo así. De aquí viene el primer jefe. No es tan complicado, tenemos que destruir todas sus zonas. No le maté ninguna. Ahí le maté dos. Ahí le maté todas, menos mal. Aquí debería eliminar estos dos que me quedan. Bueno, no están abiertos. Hay que tener cuidado con este jefe porque una vez que lo matáis se desprende de como la base que tiene. De ahí se desprendió. Y ahora hay que irle con todo. Hice rápido. Y ahí lo matamos. Todavía no tengo el arma más poderosa que el protón. Bueno, y esto era para disfrutarlo. Una vez que pasáis el level, esto era para disfrutarlo. Era como una película. Era como decirle a tu viejo: papá, por favor, cómprame este juego que mira, es como una película. Necesito tenerlo. El 9% al loser. Soy un malo. Soy tan bueno, pero al menos saqué un crédito. Miren,
La velocidad de la luz. Buena. Este juego no tiene nada que decir de que es malo. No, este juego es bueno. Space Armada. Vamos a la Space Armada. Space Armada. ¿Ya? Ahí parece un destructor estelar de la Guerra de la Galaxia. The Andus Space Armada. Consiste en una poderosa estación de batalla. Destrúyela y destruye sus fuentes de energía. Esta parte es como media complicadilla. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Aquí nos vamos a enfrentar con varias estaciones de batalla, como acaban de decirnos ahí. Miren, 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 miren. Pero weón. Bueno, esas cosas no me gustan. Ahí yo tenía que haber agarrado el arma de protón. Y no sé por qué no la agarro, weón. Bueno, aquí tenemos que irle acá, con todo lo que tengamos. Y matar los monos. Aquí lo que estamos matando son cruceros estelares. Esa es la bola que nos tenemos que pegar. Entiendo que igual no es rápido para moverse el fuego, quizá. Vamos a tirar una bombita. Hace rato no tenemos una bomba para limpiar. Nos encontramos con estos levels donde tenéis que entrar como estas pequeñas estaciones de batalla, como te dijo el perro, destruye el core. Ya, ahí está bien. Ya. Ya. Ya, aquí tenemos que destruir este centro y ya ahí le destruimos el centro y salimos. Gráfica de como que estáis destruyendo todo y salimos de la primera estación. Estoy tratando de cambiar la vista ahora en este momento. Estoy concentrado en ese triángulo. Ya, muy bien. Bien. Ahí acabamos de marcar un... Oh, no lo destruí. Un checkpoint. Ya vamos, aquí volvemos a entrar a otra pequeña estación espacial. Cuidado, pero ahí agarramos una bombita, una bomba nova. Ay, estoy experto en no agarrar los ítems. No agarré el protón y no agarré, bueno, errores de videojugador, como todo me pasa. Bueno, nada más que decir, la gráfica espectacular. Vamos a cambiar la vista. Con ser la cambiamos rápidamente. Ahora nos dedicamos a matar todos estos elementos que están en pantalla, que son como... Son como naves de los enemigos que están tratando de escapar. Bueno, esa es la bola que me pego yo. Y yo las destruyo nomás. Vamos. Ya un checkpoint. Que nos llena. Más enemigo. Ya, esta parte era muy genial. Me recordaba mucho al Rebel Assault, a uno de esos juegos que ya habían salido en ese tiempo, pero para computador y que tenían buena gráfica. Pero aquí también pasaba
pasaba esto, que te infiltrabas como en una estación espacial y podías tener que destruir el centro de la base. Bueno, llegar al final de la base no es tan complicado, más que todo tenés que evitar una serie de obstáculos que son como de la Guerra de las Galaxias. Si pueden ver acá, se van a recordar mucho lo que es la trinchera de la Guerra de las Galaxias. Bien, al menos me regeneré de energía. Pero esos errores no pueden pasar. Bueno, ya en este momento yo ya no controlo la nave, yo ya no estoy manejándola, sino que más que todo está mostrando como una animación. Esta animación es que la veía en ese tiempo cuando dejáis de manejar la nave, mira. Era lo máximo que la nave se moviera así. Fíjense que con poco gráfico lo que podía hacer, bueno, si eso es lo bonito. Aquí tenemos que tratar de destruir este centro. Voy a tirar una bomba nuclear, una bomba nova. No sé si será suficiente como para destruir el core. Lo voy a destruir. Bueno, no fue tan difícil. Esto era lo bueno, que tenía trama, tenía como buenos gráficos, las cámaras estaban bien puestas. Una obra de arte el juego de video, lo admito, a mí me encanta. Fue un salto. Bueno, a los pollos de los 90, porque yo sé que hay muchos pollos de los 90 que han visto este canal. Sí, pues los pollos de los 90 nacieron con esta cuestión. Yo, puta, no es que me las quiera ver de que ya, sí. No, yo caché antes cómo era, ¿sabes? O sea, vi cómo era el tema de los píxeles. No partí con el Pong, partí con el Pac-Man. Pero puta, ver este tipo de gráfica, no, era espectacular, weón. Bueno, hasta alcancé a ver las tarjetas perforadas, weón, cuando acompañaba a mi papá a jugar la polla gol. Ahí las tarjetas perforadas. Batalla en el meteoro. ¿Estás seguro de usar tu retropropulsor? Si tú estás seguro de andar rápido, no sé. Ten cuidado con estas armas de alas. Bueno, aquí estamos como en un nivel que estamos en un asteroide. Ya ahí en este asteroide hay como enemigos. Este nivel es difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te atacan rápidamente sin previo aviso de que aparezcan los enemigos en pantalla y eso como que molesta un poquito. Más encima los amigos te están pidiendo ayuda o un cacho. Ya, vamos a tirar una bomba, me tienen chato todos los elementos que están en pantalla. No sé si hubiera sido bueno, ahí la recuperamos. Al fin tenemos nuestro protón. Bueno, ahí ya al fin tenemos el arma de protón. Puta la wea, weón. Vamos a tener que de alguna manera tratar de recuperarnos. Aquí vienen jefes muy difíciles. Y ya la cosa se pone complicada. Eso es lo que me molesta este level, que no. A ver. Ahí me recupero un poquito. Fíjense que aquí salen en helicóptero, así onda Choplifter. ¿Ven? Onda Laserhawks. ¿Jugaron al Laserhawks? Ya llevamos el conejo. Déjate lloriquear, conejo. Vamos. Bueno, aquí parece que vamos después de que agarramos nuestra primer. Por primera vez nuestra primera arma bacán, vamos a morir. Mira, pues bueno, agarré la energía. Y aquí aparecen estas como. A ver. Eso fue suerte. Eso fue una suerte.
Vamos, que se puede. No vamos tan mal. Eso me alegra. Bien, tenemos bombita nova. Y nuestro amigo nos está pidiendo ayuda. Yo giro nomás, weón, y le doy nomás con todo, weón. Helicóptero. Bueno, aquí viene este jefe. Sé qué tan complicado será. Qué hermosos tiempos cuando estoy ma cuando de verdad que mato a este jefe y me estoy teletransportando, weón. Me teletransporto a esos tiempos de cuando era el día domingo y no había colegio y tenía que ver, weón, que se veía la Navidad y estaban esos comerciales de Nintendo en la tele. Bueno, ¿para dónde es la weá? ¿Para arriba o para abajo? ¿Dónde te cubrís de este mono? Hay que tener cuidado con estos fuegos. Voy a hacer para abajo. Para que no me haga daño. Cuidado con el fueguito. Ahí viene de nuevo, parece. De ahí perdió toda la hora, ahora hay que darle nomás. Queremos una bomba que no, para que nos vayamos a la segura, pues no quiero. Y ahí murió. Menos mal, pues. Lo malo que quedamos con una pura bomba nova. Complicado, weón. Complicado. Rígido. Es totalmente disfrutable este juego, ¿qué quieren que les diga? Me encanta. El Lippy Pepe Falco. Ya, démosle. Estamos ya en Venom. Aquí tenemos que pasar primero por la atmósfera de Venom. Venom, la meta final. Andrew está escondido en Venom. Fox, tú tienes que encontrar el cerebro central y destruirlo. Ojalá lo encontremos. Vamos. Bueno, vamos a tratar de cuidarnos acá en este level. Ya ahí nos están pidiendo ayuda de nuevo, ya, vamos. Hay que disparar con todo, no me voy a ni tener cuidado con las balas. No tener compasión nomás con los enemigos. Bueno, aquí no empiecen a disparar desde el planeta. Se pueden dar cuenta, vienen muchos misiles. Yo sé que no es muy claro, pero hay muchos misiles que están disparando ahora desde el planeta. Miren, miren, miren. Así son los enemigos, como un reptil. No sé si lo vieron. Ay, ya, ¿de dónde salieron estos monos? ¿Qué onda, man? Si quieres denunciarlo, bueno. Esa hueá ya me cayó mal. Ya se puso todo. Se puso tonto. Lata, pues, bueno. Bien, ahí al menos recuperé algo de energía. Vamos. Ya, más misiles que vienen del planeta. No para el ataque. Hay como un mono que no me deja matarlo, ahí que está como invisible. Ahí lo maté. Ahí murió. Ahí me están pidiendo ayuda, hay que tratar de brindársela. Qué entretenido el juego. Lo disfruto.
Bien, al menos llegamos con toda la vida de capo. Bueno, aquí ya estamos en este enemigo. Bueno, hay que dispararle, ¿no? Sé hasta dónde aguantará. De ahí murió. Es como un conejo. Bueno, no murió, se escapó. De nuevo el chequeo si están todos nuestros compañeros correctamente bien. Bien, 100%, no está mal. El último nivel, vamos. Vamos, 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 que se puede. Miren, miren esa gráfica, po, ordinariamente orgánica. Muy bien. Ya, aquí nos vamos a concentrar. Sé que es por este lado. No, por ahí no. Hay que tener mucho cuidado con todos los elementos que salen en pantalla. No quiero perder mi supernova. O sea, mi super... mi Proton Power. Mi arma de Proton. Lado nomás. Puta weón, olvidé que... Puta, por favor, que no pierda. Puta la weá, con la cresta, weón. Por jugar desconcentrado, weón. La dura me carga jugar con este tipo de vista, la detesto. Y obviamente se pone más complicado porque claro, no se ve bien, no se ve claro, pero bueno, no voy a echarle la culpa a la vista. Tiene que ser bueno nomás. Perdí el protón, weón. Vamos nomás. Igual no vamos a terminar. Un desanime. Es para el lado contrario que apunta la... Entonces... Ahí. Para acá. Para acá. Miren esos gráficos de fondo y esos gráficos de esas barras. Bueno, hermoso. Eso es hermoso. Los pollos de los 90 no entenderán. Yo sé que los volvió loquitos. Vamos. Había un nivel de la Guerra de la Galaxia que era igual a este. De los palafitos. La diferencia es que el otro era vectorial. Encuentro una copia, ¿eh? Encuentro que una copia. Pero muy bien. Bombita nova. Muy bien, vamos. Doble disparo. Puta la weá, weón. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, pues, weón? Ay, ahora no. Vamos, vamos, si se puede. Nada, nada de quejarse, vamos. Aquí que a él le parece que el original, porque son como tres monos diferentes. Y ahí lo maté.
Ahora se convierte como en una araña, o no sé en qué se convierte, weón. Lo único que sé es quisquearle con todo nomás, vamos. Puta, eso es lo que me carga, weón. Bien, ahí recupero un poco de energía. No hay que parar de darle, hay que tener confianza nomás. Puta, pero esos misiles que te cagan toda la onda, weón. Vamos, que se puede. Un ataque más y me mata, estoy seguro. Vamos, 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 que no podemos morir con este pollo, con este nadie. Ahí nos está disparando, ya, ya. Llevamos sus balas. Tienes que dar las balas nomás. Vamos. Y no parar de dispararle. Puta, me llegó una bala. Vamos, vamos, si se puede, si se puede, si se puede. No es indestructible el weón. Es destructible, es destructible. Ahí quedaron los ánimos. Ahora lo matamos. Vamos. Bueno, tenía que costar un poquito también. Llegamos más o menos igual. Qué espectacular este level. Es disfrutable al máximo. Ya vamos a tratar de matarlo ahora. ¿Cómo era? Este se dividía como en tres, parece. Hay que matar al original, ¿qué sería esto? Puta, el original me dejó pero para la goma, po, weón. Cacha, lo más divertido es que tenéis cuatro bombas nuevas y las bombas nuevas no sirven para ni una cuestión, po, no. No quitan mucho. Ahí se nos tira encima. Paremos una bomba nueva, a ver si se la come. Un brillo. Parece que la técnica es, claro, es para los lados. Ahí. Moverse para los lados, la técnica es moverse para los lados y esquivar las balas, si no se complica la buena. Ahí. Bueno. Ya, pues weón, le disparé una bomba no y no murió, weón, eso es lo que me molesta, pues weón. Miren cómo lo tengo y... Cagué. Bueno, ya había la muerte. Uf, la pasé. Uf, complicado. Complicado. Menos mal que lo matamos. Bueno, ahora vamos al final. Estamos entrando en la base secreta de Venom. Como nos había dicho el perro, pues bueno. Vamos con un chel paltic. Así que permiso, pero me voy a concentrar un poco. Ya, sabía esa weá. Somos
porque siento que esto lo voy a tener que hacer dos veces. Ah, buenísima, tengo un protón. Tú no tienes oportunidad contra mí. Veamos qué onda. Ya, esta weá es una cara. Que te hace ojito todo el rato. Se está pegando. Ramea, aspira. No, ni cagando la de pasar. Va a llegar una pura esa weá. Va a llegar una pura esa weá y me va a matar. Bueno, creo que la superé. Déjenme concentrarme. No, mira la mea cagada, pues weón. ¿Cómo no me voy a comer esa piedra, weón? No, ni cagando. Weón, más encima con la cagada de bombas que llevo. Bueno, lo importante es que partimos de ahí. Vamos. Continúe. Saque dos, continúe. Yes. Let's go. Sí, pues, tengo un crédito. Lo merezco. Ya, lo importante es que partimos al tiro matando. No. No. Good luck. De nuevo. De nuevo, de nuevo esa weá. La weá es justa. Ya pasémosla y matemos esta cuestión. Ya me aburrió. Oh, chavo. Ahora sí que me piqué. Delante está jugando. Ahora ya. Es por el juego del recuerdo. No, no me pueden hacer esta wea. Hacer la wea dos veces, wea. ¿Qué se creen, wea? Deberían haberme recuperado por completo las alas también, los weones. Una mierda. Ya,
Y no me comí el doble, la cuestión que ataca doble. Bueno, será. Que si me quedo fijo matando a un puro weón, me van a llegar esas balas, y esas balas me van a perjudicar para después matar al jefe final. Así que por eso estoy haciendo eso. Estoy picado. Enemigo de mierda, weón. Ya basta, pues weón, tanto mono, weón, muéranse. Pero no le achunto a ni uno, pues weón, qué onda, weón. Haciendo memoria está bueno. Después de que había llegado al final. Después de que había llegado. Estos son los jueguitos que me sacan de quicio, weón. Bueno, uno tampoco puede ser dueño de la verdad en los juegos. Show que le hacís, que tanta vuelta, que tanto te transformáis, que la weá. Vamos, dale. Vamos. Me viene como a pisar, después me tira como una patada, si se dieron cuenta. Muy concha su madre este mono. Hasta no lo mataría con bomba nova, weón. Para humillarlo, para humillarlo. Lo malo es que se te pierde el target de repente. Puta, ahí está la pata.
seguro que lo mato ahora y después de esto voy a ir con todas las bombitas nuevas hasta el último jefe. Ah, excelente, vean esto, menos de perilla. Ya viene a pisar de nuevo. Hay que tener cuidado con esa pata que tira, porque esa pata sí que es brígida. Tira como... Estamos pendientes a su patadita. Oye, cánsate. Qué mal, weón, qué molestia, weón. Let's go. Uy, qué lata. Ya, vamos. Es que sí se puede, sí se puede. Ya basta tanto bla bla. Oye, que estoy picado, weón. Estoy ultra picado. Good luck. Estoy ultra picado. Puede tirarle tantas flores al juego, ya estoy chato. Es que lo quiero terminar. De verdad, ya es como mucho. Esta parte es fácil, pues bueno. Uy, qué miedo, qué miedo esa wea de la, de las paredes. ¿Por qué no sea por arriba, weón? Vamos, si después de tanto intento ya estoy seco en la wea, pues weón. Quiero llegar luego, ¿no? Hasta con turbo le estoy poniendo para pa llegar rápido. Pero weón, qué wea más tonta. Eso fue una estupidez. De la nave, no mía. Ya rápido, weón, hay que tanto palacito, vamos. De este weón hay que matarlo rápido nomás. ¿Cómo lo odia este pollo? Rápido. Nos quedamos un rato acá. Tercera vez que trato de matar a este weón. Que no quiero ocupar las bombas nuevas, weón.
Y ahí viene como el salto y después viene la patada. Vamos. Vamos. Ahora como que va a tirar su patada mongólica. Ahí viene. Me la comí igual la wea. Estoy puro guardando las bombas para el último jefe. Sería muy mala cueva que no lo matara ahora, como si mira como lo tengo, como decir una bomba nueva y lo mato. Pero no. Quiero irme entero. Chato, mono de mierda, me hiciste gastar la bomba igual. Vamos. Ya. Tenemos tres bombas. Tenemos que matar al último jefe. Ha salido largo esto. Qué hermoso final. Ya lo habíamos visto. Bueno, vamos. Tus esfuerzos van a ser en vano o una wea así, me está diciendo. Pero weón, qué onda, loco, weón, ¿qué me pasó, weón? ¿Qué? ¿Qué me pasó? I don't know. Y perdí la weá, perdí el doble cañón. Puta que soy weón por estar pendiente de las estupideces que dice ese simio. Ni una energía más. Como estoy así, weón. Como llego hacia el final, weón. Es una broma. Va a hacer cagar ese ojo ese mono, weón. Vamos, que se puede. Bueno, aquí no nos va a tragar en realidad. Vamos, weón, mira. Oh, mira con lo que estoy pechando. Última vida. Siempre es lo mismo en el juego del recuerdo. Siempre es lo mismo en el juego del recuerdo. Siempre para la cagada. No
puede ser normal. No puedo llegar con toda la energía. Siempre tengo que estar chocando, muriendo. Siempre tengo que hacer weá. Me un Tony. Vamos. Le voy a dar ese ojo hasta que me canse, weón. Mira, le hice cagar ese ojo al tiro, weón. Ahora lo tengo que hacer cagar al tiro al otro ojo. Eso, así tiene que ser. Hay que tener piedad contra este mono, es muy fácil, weón. Bueno. Cambia los ojos, pues. Mira, mi nave apenas dispara tanto mono que hay en pantalla. Y ahí murió, ahora hay que darle al mono, weón. Hemos estado como una hora aquí weando por culpa esta weá. De ese mono. De ese maldito mono. Puf, todo de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Se acabó al fin, weón. Ah, tanto me costó el nivel 1 el weón malo. Qué atroz la weá, weón. Hasta que se acabó. Ya. Puta, no tengo ni siquiera un cigarrito para fumarme, weón. Oh, por fin, weón. Se acabó este juego, weón. Oye, qué heavy, weón. Qué malo también. Bien, lo terminamos. Y eso que era el nivel normal. Todavía nos quedan los otros niveles por terminar, pero ahora no los vamos a terminar, lo vamos a subir en otro episodio. De otras 5 horas de juego del recuerdo. Buena. Bueno, ahí nos muestran la gráfica. Cacha nivel 1, 99%. Nivel 2, 89%. Nivel 3, 93%. Nivel 4, 84%. Ninguna weá 100%. En el nivel 5 sale un 100%. Fue el último nivel que fue difícil, weón. Como tan malo, weón. Pero bueno, lo logramos, que es lo importante. Total score 54.200. 92% de ya está bien, está peor. Al fin y al cabo, para dejarlo en nuestra colección del jueguito del recuerdo. Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger, I'm heading back to Corneria. Ya bueno, ahí se van destino a Corneria de nuevo. Van de vuelta a la base. Ya destruyeron toda la flota armada. Mataron a Venom, o sea, al enemigo y toda la cuestión. Que era un mono, ¿no? Qué cuático. Y bueno, finalmente ahí nos muestran cómo son los enemigos. Nombre, Attach Carrier. Missile Blaster.
¿Qué era lo que decía abajo? A ver. Cacha esa cuestión. Nombre Rock Cratcher Láser. El tamaño Hake 60, weight 86, diámetro 45, imagino. Ah, te dan como el tamaño de la weá también. Fíjense los polígonos, weón, que... O sea, eso es baja poligonal en 3D todo el rato. Una baja poligonal, pero hey. Nombre, base atómica. Le dieron color igual con este jueguito, ¿eh? Hay que admitirlo. Hay gente que debe haber alucinado con esta cuestión, y yo me imagino que está dieron... ¡Ay! Dancing Insector, arma Fire Blaster, size... Oh, no alcancé a notar los tamaños del mono, weón. No, yo conozco buenos piteados en este juego, weón. Hay gente que le gusta, a mí también me gusta, sí, es entretenido. De hecho, el de 64 es espectacular. Y hay uno de GameCube que es muy bueno. A ver si lo terminamos después. Ese mono con pata de perro, puta que me costó, weón. Phantom. Fantron. Se llama Fantron. Complicado. Y ahí está ese mono, weón. Nombre Andros. Telequinesis, weón. De altura 80, mira la weá gigantesca, una cabeza gigante, po, weón. Ya, Star Fox. Presentado por Nintendo, puta que hermoso, weón. Es una imagen hermosa. Shigeru Miyamoto, o sea, Hiroshi ya. Ah, no. Hiroshi Yamauchi. Mira tú. Ahí está, pues, Shigeru Miyamoto, pues, bueno, el chino tan conocido por la Nintendo. Bueno, ya estoy echado de este juego, espero que le haya gustado este recorrido. Yo, la verdad, man, no me esperé que haya morido tantas veces, man. De hecho, la pasamos con la última vía y con el último continúe. Brígido. Un jueguito bueno. Bueno gráfico. Bueno, este juego sale en la época del Donkey Kong y toda esa cuestión, pues, ya muchos cachan esa huevo. Después de los 90, lo conocen bastante en este juego. Y lo admito, o sea, imagínate nacer con un juego así, weón, puta la raja. No sé cómo les pueden decir que son antiguos los juegos, weón, si no son nada tan antiguos, y puta ya, unos 20 años atrás, no sé, 15 años atrás, pero weón. Te creo unos 100 años atrás, no sé, pues, weón. Shake the Signal. Sonido, efecto, la música también espectacular, weón. Ya, el weón que compone la música. Este es el momento que yo debería fumar un cigarro, pero no tengo. Tomo una cerveza tampoco. ¿Sí? Pero miremos lo que sale. La carátula se la dejé acá abajo. ¿Qué más les puedo decir? La del zorrito ese que es como de peluche. Sí, es como un títere, pues, weón. Y si se fijan también en la carátula le colocaron ese logo del chip FX. El famoso logo FX, pues, weón. No les mostré la publicación de que tengo la revista Club Nintendo de la Star Fox. Miren, después lo vamos a jugar en el nivel más brígido y ahí se las voy a mostrar, weón. Cuando habla de toda la weá de que está saliendo el chip FX y que lo hicieron en la convención de la C3, weón, y todo. Eso era entretenido porque estos juegos salieron en el C3 de esos años y la rompieron, pues, weón. Bueno, ahí quedaría entonces, ¿no? Termina de mostrar estos pollos, programadores, John Dean, Jan. ¿Quién se acordará de esta gente? Nadie, pues, weón. Puro chino, weón. Ni un Covelli, ni un nadie por ahí. Y se acabó. Bueno,
Ahí está mi score. Soy un weón average. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Si se dieron cuenta, al principio partí como una bala, al final estaba chato, pero lo logré, po. Ahí está, po. Una vez más, otro juego terminado para nuestro jueguito del recuerdo. Espero les haya gustado y nos vemos en otra grabación, po. Y no olviden suscribirse al canal. Les dejo un gran abrazo y chao, que estén bien. Cuídense.